todos. Nos hemos convocado de la conferencia de prensa en este horario, porque pensábamos realizarla al finalizar la caravana que vamos a tener como acto de cierre del departamento de la capital en la tarde de hoy, alrededor de las 18 horas, pero en el entendimiento de que la noticia política producida en ese horario iba a caer casi sobre la vida de que comienza mañana a las 8 de la mañana, hemos decidido convocarnos hoy. Para nosotros esta ha sido una campaña corta, muy intensa. La verdad es que la modificación de las reglas del juego que impuso el kirchnerismo con una mayoría circunstancial, acortando los plazos electorales en más de 120 días, realmente ha llevado a que haya que desarrollar una campaña con menos tiempo del que nos hubiese gustado tener. El Frente Federal Cívico y Social, que integra la Unión Cívica Radical, el Frente de Peronismo para el Cambio, tres movimientos vecinales, y también agradecemos que en este último tiempo de la campaña se han sumado muchos militantes del Partido Socialista de la Capital, que nos están acompañando. Lo que nos planteamos como objetivo fue presentarle a la provincia de San Luis, a nuestros comprovincianos, una verdadera alternativa en cuatro ejes fundamentales que ustedes han compartido con nosotros, algunos de ellos presentados en conferencias de prensa: el tema de recuperar la seguridad perdida, el tema del trabajo y la producción, que son dos cuestiones que van íntimamente vinculadas con la posibilidad de, si nosotros no generamos las condiciones para recrear las inversiones productivas en la provincia, va a ser prácticamente imposible que podamos defender el trabajo que tenemos y generar los puestos de trabajo que hemos perdido y que estamos necesitando. En tercer lugar, el eje de lo que es la integración social y el desarrollo humano, todo lo que tiene que ver con, primero y principal, garantizar la alimentación de todos los niños y jóvenes de 0 a 18 años. A este mismo sector de nuestra sociedad, mantener políticas que nos permitan contener en la educación pública la capacitación y el desarrollo de estos niños y de estos jóvenes. También hemos presentado propuestas vinculadas con la solución urgente de los gravísimos problemas que tiene la salud pública. Hemos presentado una propuesta para que en 5 años los sanluiseños podamos resolver el déficit habitacional de alrededor de 20.000 viviendas que estamos necesitando. Esta provincia, que fue la provincia argentina que hasta el año 2003 construyó la mayor cantidad de viviendas en relación a la cantidad de habitantes, hoy es la provincia argentina que menor cantidad de viviendas sociales ha construido en función de la cantidad de habitantes que estamos hoy en la tierra sanluiseña. También hemos presentado, y vamos a llevar adelante, nuestras propuestas para resolver los problemas que tiene la educación pública de San Luis, que más que ser problemas de presupuesto, y esto es lo más grave, tiene gravísimos problemas de gestión. No se resuelven los problemas de la educación porque el gobierno no sabe o no quiere resolver los problemas. Tiene que entender el gobierno que ha fracasado en la política educativa, intentando reducir a la mitad el salario de los maestros que tenían doble jornada. Y esto ha tenido como consecuencia que en San Luis hoy, al mes de junio, cerca del 20% de los maestros de grado no estén designados en las escuelas. El 50% de los maestros especiales no están designados en las escuelas. El 14% de las horas de cátedra de los colegios secundarios de la provincia de San Luis no tienen profesores designados. Y estos son temas que hay que resolver, que hay que resolverlos urgentes, y nosotros vamos a trabajar desde la legislatura provincial, desde los consejos deliberantes, para ayudarle al gobierno a que resuelva de manera urgente estos problemas. Por último, decirles el eje del fortalecimiento institucional y la calidad de ciudadanía.
La provincia de San Luis lamentablemente ostenta uno de los peores récords en comparación con el resto de las provincias argentinas en términos de desarrollo institucional y calidad de ciudadanía. Entonces en San Luis nosotros vamos a seguir trabajando, lo hemos venido haciendo, para que San Luis logre tener una justicia independiente y eficiente, para que San Luis recupere el federalismo que el gobierno central ha pretendido quitarnos en el último tiempo. Y cuando hablamos de federalismo, hablamos de recursos económicos para la provincia y para los sanluiseños, pero también para que la provincia de San Luis haga realidad el concepto de la autonomía municipal que hoy está conculcado en la provincia. Y por último, para trabajar en la búsqueda de equilibrios políticos en los ámbitos legislativos y la búsqueda del fortalecimiento y el mejoramiento de los organismos de control, que son los que llevan adelante la tarea de saber cómo, en qué se gastan los recursos de los municipios. Desde estos cuatro pilares de nuestra propuesta hemos desarrollado una campaña tratando de llevar nuestra idea a todas las casas de los votantes. Yo quiero compartir con ustedes en esta última conferencia de prensa que vamos a tener antes del cierre de la campaña, el orgullo que siento de haber sido acompañado por hombres y mujeres de distintas extracciones políticas y que, sin tener en cuenta la trayectoria, los cargos que han ocupado, los lugares que llevan en la lista, han caminado este departamento a la capital puerta por puerta.